Pedro Poti. Guarico vaquilla, música vaquilla, para yo comía yo, está bien. Cairo tipo matón, vaquilla baba tureito. Cairo tipo matón, vaquilla baba tureito. Agu atacacua baico tacu toca tureito. Agu atacacua baico tacu toca tureito. Cairo tipo matón, vaquilla baba tureito. Cairo tipo matón, vaquilla baba tureito. Cairo tipo matón, y a baba tureito. Cairo tipo matón, y a baba tureito. Mis hermanos y hermanas, mi responsabilidad aquí es presentarle una exposición de la espiritualidad taína. El problema es que la espiritualidad taína en el mundo presente es una cosa que está evolucionando. O sea, nosotros los herederos del legado taíno estamos recibiendo ese legado poquito a poquito, lo estamos elaborando, y muchos de nosotros tenemos nuestra propia manera de manifestar ese legado. Por lo cual, en diferentes grupos, el legado se manifiesta en diferentes maneras, en diferentes formas. Yo enseño que todo esto es auténtico. O sea, que las diferencias que existen entre los diferentes grupos que fomentan la espiritualidad taína en el mundo presente son cosas a la superficie, cosas superficiales. En el fondo de nuestros corazones, nosotros los que estamos tratando de reclamar este legado espiritual, sabemos que el legado nos viene de una manera o de otra. Y no hay lugar para estar discutiendo y diciendo la manera en que yo lo hago es correcta y la manera en que tú lo haces es incorrecta. Sino que debemos de tener unión y tratar de ver lo que hay de valor en lo que tienen los otros, en lo que tiene este grupo, y ver si hay manera de reconciliar todas estas manifestaciones. Hoy yo les quiero presentar la manifestación de nosotros, el grupo Círculo Caney. El Círculo Caney enseña que el Ser Supremo es un ser que se llama Yaya Guaturé. El nombre Yaya es muy significativo. Es la palabra Ya, dicha dos veces. La palabra Ya quiere decir espíritu. Yaya es el espíritu supremo. Guaturé quiere decir cielo sagrado, cielo misterioso. Yaya Guaturé. Yaya Guaturé, de la manera de que nosotros lo enseñamos, está compuesto de dos factores espirituales. Y no creemos que Yaya Guaturé es ni macho ni hembra. O sea, este ser supremo tiene de los dos, de varón y de hembra, de padre, de madre. Su manifestación masculina se llama
Yocajú Bagua Maurocoti, aquel que no tiene ancestro masculino. O sea que como en una manera semejante a la manera en que Jesucristo nace del vientre virgen, también Yocajú nace de un vientre, de una matriz virgen, la de su madre Atabey, que es el elemento femenino de Yaya Guaturey. Así que de esa manera tenemos un elemento femenino, Atabey, y un elemento masculino, Yocajú. Y la unión de estos dos elementos es lo que nosotros consideramos y respetamos y rendimos culto como con el nombre de Yaya Guaturey. Somos muchos y nos seguimos multiplicando todos los días. Todos los días, gentes nuevas vienen a nosotros y nos piden más información de lo que estamos haciendo, lo que creemos, lo que enseñamos. Seguimos teniendo más contactos, no solamente aquí en la isla, en las islas, porque no solamente en Puerto Rico, sino también hay interés en mi patria, en Cuba, en la República Dominicana, en Haití. La primera enseñanza que yo recibí de nuestra cultura fue de una haitiana, Marielen Larac, y a ella, desgraciadamente ya difunta, a ella yo le debo este interés que yo adopté en mi juventud. Una cosa que ya hace rato que pasó, pues yo soy un poco viejo. Entonces, lo que yo quisiera presentar ahora, en vez de habladera, es en acción, con más música, con más actividad. Por eso es que le digo a la gente que me ayudaron que no se vayan muy lejos, porque vamos a hacer otra cosa. Quisiera demostrarle la manera en que nosotros le rendimos tributo a la madre Atabey, con una ceremonia de plantación de semilla. Entonces, es una demostración que no solamente es de siembra, sino del proceso de agricultura entero. Y es en realidad como un drama, no tan diferente a lo que el grupo Tabunuco, el grupo Tabunuco nos presentó tan hermosamente ahorita. Todas esas fotos y todos esos videos van para allá, para Pittsburgh. Lo voy a difundir por allá, por Estados Unidos. Bueno, quisiera invitar otra vez a los que me ayudaron antes para, y si Edwin aparece por ahí, por favor, me lo agarran, lo traen para acá, porque yo no sé tocar el mayohuacán. El que lo sabe tocar es Edwin. Nosotros respetamos a Atabey y sabemos que el culto de Atabey se basa en que los taínos reconocidamente fueron nuestros antepasados, fueron una gente que le daba mucho respeto a las mujeres. Le dicen matrifocal, matrilocal, matriarcal, todos esos nombres en realidad lo que quiere decir es que nosotros respetábamos mucho a la esencia femenina en nuestra comunidad. Entonces, como la esencia femenina es en realidad la que se le da aquello de la agricultura, esa relación entre la mujer y la madre tierra es una relación fundamental, por lo cual el hundir la coa en la tierra es
un acto que es muy femenino. Porque nosotros, en la enseñanza del círculo Caney, para nosotros la coa es en realidad una serpiente larga. Y esa serpiente representa a Tabey. A Tabey tiene así una relación con las serpientes, con las culebras, con el majá, que nosotros le decimos allá en Cuba, el majá, las boas constrictoras de nuestras islas. Entonces, ese palo es como una serpiente que entra en el vientre de la madre y se pone a decirle suavemente, a rogarle: madre, yo como te estoy pidiendo que le des comida a tus hijos y a tus hijas. Y cuando saca la coa, la mujer, ese secreto lo ha dejado en los oídos de la madre. La madre oye esa oración. Pero la coa es elaborada por el hombre. El hombre es el que talla la coa. El hombre es el que tumba el palo. En realidad el hombre es el que viene y limpia la tierra y la prepara para que la mujer entonces entre a hundir la coa en la tierra. Todo eso está representado en la ceremonia que nosotros le vamos a demostrar ahora. Por lo cual necesito un hombre. Tenemos tres mujeres aquí, yo no quiero ser el hombre. Necesito un hombre, por favor. Ahí está, venga. Venga, compadre. No, mira, el que hizo la mano así quiere decir que... Venga acá, Jagüey. Jagüey va a representar el hombre que viene a limpiar la tierra. A tumbar palo. Pero un palo lo mantiene. Porque con ese palo vas a elaborar la coa. Y cuando la termine, se la vas a dar a la mujer. Para que ella hunde esa coa en la tierra. Vamos allí, que ya está preparado aquello. Necesito un toquecito ahí. Venga. Empezar a tumbar.
y no digo aquí a una teoría, pero como les dije, todos nosotros, esta espiritualidad está evolucionando y nosotros tomamos el legado que nos ha dejado nuestros antepasados y lo miramos y lo interpretamos y de esa manera nosotros seguimos. Yo no sé si hay alguien en el campo de la etnología, de la antropología, de la arqueología, que comparta nuestro criterio en el Círculo Caní, que la coa es la misma cosa que el arolítico. No sé, pero nosotros hemos visto muchos arolíticos, los hemos estudiado, y con la idea que tenemos y la sabiduría que tenemos de la costumbre en los pueblos andinos, que hasta este momento usan coa, que tienen un lugar donde se descansa el pie. Yo sé que las coas modernas que usan allá en Cuba, en mi patria, no tienen eso. Es un palo nada más. Pero en la opinión de nosotros, nosotros pensamos que también en el pasado los taínos tenían coa con descanso de pie. Si uno tiene una coa de madera y la blanda para convertirla en otra cosa, en una cosa más ceremonial, la blanda con agua, y la empieza a virar, si amarra un extremo de la coa a la parte donde el pie descansa, lo que surge es el mismo, la misma forma, casi idéntica al arolítico. Lo único que se le tiene que hacer es quitársele la parte que va, que entra a la tierra, y de repente surge el arolítico. ¿Ven? De esa manera nosotros hemos llegado a la conclusión de que los arolíticos son coas viradas. Es posible que estemos en la razón y es posible que estemos completamente equivocados, pero le rendimos culto a la madre de esa manera y sabemos que esto es un símbolo de la madre. Eso sí lo estamos seguros. Vemos ahí la forma de un útero, de una matriz, la serpiente enroscada. Hay arolíticos que hasta tienen una cabecita, una carita de serpiente aquí, como yo le he puesto a este. Vamos a terminar con una canción más que nosotros tenemos en el Círculo Caney. Y entonces quiero invitar a todos los que estén interesados en nuestro Círculo Caney, que está abierto a todos. Y si quieren conversar conmigo, yo les puedo dar más información de nuestro círculo y también el sitio de web de nosotros, donde también puede comunicarse con toda la gente que están en este movimiento, el Círculo Espiritual Caney. Una canción más que le rinde culto a las cuatro direcciones, al norte, sur, este y oeste, que nosotros asociamos con cuatro pájaros. El pájaro del sur es el guanajo, el pájaro del oeste es el múcaro, el pájaro del norte es el colibrí y el pájaro del este es el guaraguá. Oh, what a dog!
llamaba Caneya, 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 o Caneya, 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 mis hermanos y mis hermanas, quiero para despedirme primero decir unas palabras de tributo al abuelo de todo esto, a don Walter, que en realidad es el alma de lo que ha nacido aquí en Jayuya y en realidad mucho más afuera de Jayuya. Las inspiraciones que han nacido aquí con él y con los jayuyanos han viajado todo el mundo, como dijeron otros. Seguramente yo lo compruebo porque yo no vivo aquí. Yo vivo en Pensilvania y hasta allá ha llegado esa inspiración. También quiero darle un gran bomatún a la cacica Anaka Lugo. En realidad representa en nuestro corazón el liderazgo que nosotros en un tiempo perdimos y hemos reclamado. Bien, quiero darle otro gran bomatón a mi hermano Edwin, que ha venido aquí a ayudarme. Él tiene una presentación ahora, así que no se vayan porque él va a hablarles a ustedes de cómo él fomenta estos mayohuacanes tan preciosos y tan... y tiene un talento tremendo. A mis dos hermanas, Nilsa y Mili, muchas gracias por acompañarme aquí. Anjankatu. Y a Aon, ese que está detrás de ti, también lo quiero dar las gracias por acompañarnos aquí. El Aon. Quiero darle gracias a Margie por haberme invitado a venir a participar en esto. Gracias, Margie. Yo sé que tú estás muy ocupada y no sabemos ni dónde tú estás. Ella anda por ahí. Un saludo al círculo de abuelas. A todas. Se les rinde tributo a todas las abuelas. Anjankatu, Anjankatu. Que le, son el alma de todas estas ceremonias que nosotros hemos tenido aquí. Estamos haciendo ceremonias desde las 6 de la mañana aquí. Y esas abuelas son el alma de esas ceremonias. El último bomatón a una hermana que yo le debo mucho, mucho, mucho. A Joana Soto Áviles. Ella y su esposo y sus hijos hicieron posible que yo estuviera aquí porque me buscaron en el aeropuerto. No, yo no conozco a Puerto Rico, en realidad yo estoy perdido aquí. Así que ellos me buscaron y les quiero también decir muchas gracias a todos los puertorriqueños porque ustedes son una gente muy, muy bonita, muy buena y yo los amo mucho, mucho, mucho en el corazón a Puerto Rico, a todo boriquén. Anjankatu.